Pero bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo algo realmente increíble. Hoy vais a ver a Broly, transformándose a Chelai y al planeta Vampa aquí en el canal. Pero para ello vais a ver también unas nuevas escenas que son realmente increíbles y necesito que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita, porque esto va a empezar muy fuerte, nueva sección, nuevo aire que le damos al canal y creo que vamos a hacer algo realmente increíble. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Somos los que ofrecemos soporte a Xenoverse 2. Así que hoy os presento a Broly, Vampa y Chelai. Bien chicos, antes de nada me gustaría aclarar una cosita. Antes de enseñaros el mod, el mapa, todo. Estamos haciendo directos en una plataforma llamada Mixer, la tenéis en la descripción. Si llegamos a 2000 seguidores, que es mi sueño para conseguir el partner, voy a regalar un Dragon Ball Xenoverse 2 o un Dragon Ball Fighter Z y sortearé un Dragon Ball Z Kakarot cuando se lance. Lo único que tenéis que hacer es seguirme en el canal secundario, en el canal de Mixer, que está en la descripción, crearos una cuenta y ahí estamos en directo por las mañanas y por las noches. Esa página es increíble, tiene un sistema de chat por niveles, tiene un montón de cosas muy muy entretenidas, nos lo pasamos muy bien y quiero que toda la comunidad Saiyan comprenda y vaya a crearse una cuenta en Mixer. Si tienes cuenta de Microsoft te podrás loguear y si no la creas en un momentito que no pasa nada. Bien, os voy a enseñar ahora, primero a Chelai, ¿vale? Las versiones de Broly que tenemos, no las voy a enseñar todas, pero sí que voy a enseñar algunas. Y os vamos a hablar, antes del planeta Vampa, os vamos a hablar de varios mapas que tengo y que he reestructurado de ahora en adelante para futuros gameplays. Os explico, tenemos aquí a Chelai, que es el amor, no sé si el amor de Broly o Broly es su amor, ¿vale? Vamos a probarlo con disparo de élite, rayo de élite, pose de héroe, carga máxima, ataque cúpula de calor, combo de super élite y super salto hacia adelante. Eso es lo que vamos a probar ahora, ¿vale? Pero, vamos a luchar contra Goku, ¿vale? De Dragon Ball Super. Tenemos varias versiones de Broly. Tenemos la versión esta de Broly, que se han equivocado y pone joven Son Gohan. Tenemos esta versión de Broly final, que realmente también es increíble. Tenemos también esta versión de Broly de Dragon Ball Super, que realmente es brutal. Y es la que vamos a probar en este gameplay, porque tiene varias transformaciones. Os va a encantar la transformación de este Broly. Y este Broly, pues bueno, Full Power, Super Saiyan, que ya sabéis cómo es. Nosotros vamos a centrarnos en este Broly, concretamente en este, que creo que os va a gustar. ¡No! Atrás. Voy a luchar Chelai, muy bien, contra Goku de Dragon Ball Super, ¿vale? Le he puesto una skin de Dragon Ball Super, esto lo podéis hacer sin mods y sin nada, ¿vale? Y lo de la skin, quiero decir. Y ahora os voy a enseñar todos los mapas nuevos que tengo. La arena partido de exhibición de Zeno-sama, el torneo de poder, con la pantalla de color naranja, el torneo de poder destruido, luego tenemos el planeta sin nombre, Canton City de Freezer, luego tenemos dentro de Buu, tenemos Void Arena, tenemos la Kame House, tenemos el mundo de control mental, las ruinas de Tokitoki City del Xenoverse 1, la ciudad del Xenoverse 1, la ciudad del Xenoverse 1 donde hacíamos las misiones secundarias, dentro del bastón de Bills, la tierra desconocida, el camino de la serpiente. Todo esto es nuevo, ¿vale? Tenemos los glaciares, tenemos el planeta Vampa, que es el que vamos a probar en este gameplay, y si le dais a like, probaré más mapas. Luego tenemos Canton City, tenemos futuro en ruinas con el infinito Zamasu, futuro en ruinas con el corte dimensional de Black, el futuro en ruinas normales, el reino de los demonios y aquí tenemos los demás mapas, pues bueno, pues el torneo por el atardecer, el torneo por la noche, el torneo por la noche vacío, la cámara del tiempo, un montón de mapas nuevos. Nosotros vamos a probar el planeta Vampa, que es, digamos,
el mapa que estoy promocionando en este vídeo. Y creo que os va a gustar el planeta Vampa. Vamos a seleccionar el planeta Vampa y vamos a luchar Chellai contra Goku. Voy a intentar ganar a Chellai, aunque es algo complicado. Voy a intentar ganarla, ¿vale? A Chellai. Me ha gustado este mod, pero el de Broly os va a encantar. Aquí tenemos a Chellai en el planeta Vampa. Madre mía. Vale, Goku, fuera. Vamos a darle carga máxima. El aura también está guapa. Fuera. Vale, me ha dado bien, ¿eh? Me ha dado bien. Se pueden transformar los personajes con el mod installer, pero no sé cómo se hace. O sea, que se transforman solos. Vale, ¿cómo super élite? Vale, pues nada. Ahora de lado. ¿Esta no es la habilidad de Jaco? ¿Esta no es la habilidad de Jaco? Hombre, es que ya es una patrullera del tiempo, ¿no? Lo parece. A ver, si me gana es normal. Goku es súper mega épico. Ay, se le dio. O sea, ¿cómo te cayó que en Goku? Increíble. 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 La Genkidama. Goku va fuerte, ¿eh? ¿Y ahora qué me tiras? El Kamehameha. Goku va fuerte. El planeta Vampa realmente es increíble. A mí me ha encantado. Este mapa me parece una barbaridad. Eso sí. Ataque cúpula de calor. Vale, eso sí, en... cuando lo descargas en Xenoverse Mods, en el juego en español tiene un error. Ganamos el combate contra Goku, tiene un error. Y es que... mira, voy a... Y es que el error es el siguiente. Resulta que... como lo han hecho en inglés, ¿vale? Digamos que en español está vacío el nombre. Entonces cuando seleccionas el mapa, no te carga, ¿vale? Es el único error, así que veo en plan... fantasmagórico, pero bueno, no pasa nada. Creo que se puede vivir sin ese error, ¿vale? Con ese error. Lo único que haces es cambiar el idioma y ya está, ¿vale? Bien, os voy a enseñar a este Broly, ¿vale? Que es el que... es el tocho. El tocho. Y vamos a luchar contra Vegeta Super Saiyan God. Vais a ver la transformación, que realmente es brutal. Y lo vamos a hacer en el planeta Vampa, ¿vale? Podríamos luchar en el glaciar de Tenkaichi 3, pero lo vamos a hacer en el planeta Vampa. Creo que os va a gustar. Además, tengo una cosa que deciros para los que habéis aguantado hasta ahora en el vídeo. Y es que tengo mi primera reacción grabada de Dragon Ball. Creo que va a ser algo realmente épico, realmente increíble. No se sabe, pero algo... algo guapo va a ser. Vale, pues empezamos bien. Empezamos bien con Vegeta esquivando todo. Empezamos bien con Vegeta esquivando todo. Este vídeo completito, de los que me gustan. La verdad es que lo hemos hecho muy bien este vídeo. Te la estás jugando, Vegeta, te la estás jugando. De hecho, te la has jugado. Vale, chicos, atención. La furia de Broly, miradla ahí. Miradla ahí, la furia de Broly, que me parece realmente increíble. La transformación. Esto es lo que tendrían que añadir al Dragon Ball Xenoverse 3. Los efectos son brutales. Y se vuelve loco, Se vuelve loco. Y atención, porque aún queda una transformación más. Esto sonará de la película Broly Super Saiyan Legendario. Ahora sí que estoy listo para combatir. Mira, Lobus. Kamehameha por 10. ¿De Broly? Eso no lo había visto, Eso no lo había visto. Eso no lo había visto, gente. Vale, vamos a hacer algo realmente increíble. Gigante Crusher. Quiero volver a hacer esto.
Me ha parecido increíble. Me ha parecido increíblemente increíble, brutal y fantasmagórico. Y vamos a ganar el combate con el Kamehameha por 10. No, mierda. Vale, vale, tranquilo, 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 Vegeta, tranquilo. Que por hacer el tonto me gana. Le metí un puñetazo en la cara que lo he reventado. Bien, chicos, pues si os ha gustado este vídeo, creo que podéis darle al botón de like. Recordadlo de Mixer, crearos una cuenta, seguidme, lo tenéis en la descripción, es realmente increíble. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.